Vivo, ya estamos transmitiendo en vivo. Perfecto, señores, feliz miércoles. Hoy es miércoles, ¿miércoles qué? 5. Realmente hoy yo tenía cita con la obstetra, pero bueno, no se pudo. Así que, bueno, ni modo. Para colmo, me estaban dando unas contraccioncitas y yo como que, ay, Dios mío, ayúdame. Pero bueno, aquí estamos. Así que vamos a esperar que se conecte Kauri. Para empezar, porque tengo algunas preguntitas para ella en estos últimos días. En estos días he estado investigando con el tema de la lactancia. Hola, hello, buen día. Y he estado viendo algunos vivos, algunas personas. Hola, Kauri, perfecto. Vamos a invitarte. Dice transmitir con. Listo. Tú vas a ver que te va a gustar porque la verdad es, señores, que Kauri dice que. Kauri, ¿cómo estás? Hello, ¿cómo te estás, Keren? Bien, bien. Déjame subir esto. Pero, ¿dónde que tú estás, mi amiga? Andamos de vacaciones con la familia. Ay, qué chulo. Ay, Dios, perdón, te estoy poniendo a trabajar. Nena, no importa, no importa. ¡Qué vergüenza! No, qué va, nosotros feliz. Ay, Dios santo. Bueno, estaba diciendo al principio que tú sabes que en esta semana que hay como mucho bombardeo con el tema de la lactancia, ¿verdad? Mundial. Uh-huh. Y yo, que estoy preparándome para recibir a Mía, tengo como que varias preguntas, porque honestamente, mija, o sea, hay muchísimas cosas que yo no tenía ni idea. Exacto. Tú sabes que hemos estado hablando. Uh-huh. Señores, conozcan a Kauri Rojas, ella es consultora lactante, y hay preguntas que yo le quiero hacer a ella. Y si ustedes tienen preguntas, también la pueden hacer ahí. Así que yo quiero saludar a todos los que se están conectando. Espero que estén muy bien. Y yo voy a ir una vez con la pregunta porque, de verdad, o sea... Dale. Aunque si tú quieres te puedes presentar para yo ser más... Porque Raúl siempre me dice, Keren, tú no puedes hablar tanto. O sea, tú tienes que dejar que la gente hable. Yo digo, no, okay, pasa igual. Así me pasa cuando hago los live. Yo, Dios mío, ¿cuándo voy a parar? Eso es cosa otra. Las maestras somos así. Claro, ¿verdad, señor? Pues miren, realmente nosotras trabajamos juntas hace como 20 años, yo creo. Hace mucho tiempo. Pero ok, voy con la primera pregunta. La primera pregunta es la siguiente. O sea, ¿yo me puedo preparar para lactar? O sea, y te voy a decir por qué te hago la pregunta. Porque tú sabes que muchas veces cuando la pareja, antes de que tenga hijos, siempre dicen, uno se tiene que preparar para quedar embarazado, que hay que tomar ácido fólico, que hay que hacer ejercicio, que hay que comer bien, que no sé qué. Uh-huh. Pero honestamente, aún así hay gente que no queda embarazada. Porque yo sostengo, yo, que realmente, como dice la Biblia, Dios es el que abre y cierra la matriz. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, todos los tratamientos y todas las cosas. Pero Dios es el que hace eso. ¿Tú me entiendes? Exacto. Entonces, pero con respecto, por ejemplo, a la lactancia, o sea, ¿puedo yo prepararme de alguna forma para lactar? Definitivamente, creo que sí te puedes preparar. Justamente en días pasados hicimos un podcast con otra consejera lactante, una compañera mía, y estuvimos hablando de ese tema, que si las madres se pueden preparar, y por supuesto que sí. La forma en la que tú te preparas es educándote, informándote, haciendo un paréntesis en eso, es como tú decías, hay una parte donde depende del Señor, o sea, depende de Dios, sí, pero físicamente nuestro cuerpo está hecho para eso, so, sí podemos, como madre nuestro cuerpo está diseñado para eso, al menos que haya una condición médica que te lo impida, si tu doctor por alguna condición te dicen que no se puede, pero naturalmente nuestro cuerpo está diseñado para eso. La forma en la que tú te puedes preparar es así, estudiando, informándote, viendo cuáles son las posibilidades, porque como yo te estaba comentando en una ocasión anterior, todo depende de aquí. O sea, hay mamás, sí, que dicen, no todas las mamás podemos lactar, pero realmente
sí podemos, lo único que hay condiciones en nuestro alrededor que puede que no nos los permita, pero ya eso depende de nosotros, ya no es tanto que si nuestro cuerpo puede o no puede producir. Solo mejor que yo le digo a las madres es infórmense, tengan una idea. Me llamó mucho la atención algo que tú tocaste en unos temas anteriores sobre la expectativa, sobre las expectativas. Sí. Y definitivamente uno no debe de ir así como que wow, porque cuando te choque alguna realidad con la que tú no puedes, entonces tú vas a decir, me no pude lactar y te vas a decepcionar. Simplemente ten la información a mano, infórmate como tú lo has estado haciendo, infórmate de todo lo que, de lo que es el proceso, cómo hacerlo, en qué conlleva, qué tipo de estrés conlleva. Y así cuando te choque esa realidad, pues entonces tú lo tomas con más calma, pero definitivamente se puede hacer. Ok, entonces, perfecto. Otra pregunta, porque tú sabes que yo hice un video, yo lo subí, creo que fue ayer, no, el lunes, que yo decía que realmente amamantar no duele, porque he estado en Zoom, en charla, que bueno, eso causó un poco de cosas, porque hubo madre que me dijo, sí duele, y yo hasta sangré, y otra me dijo, lo que pasa es que el niño es el que te hace el pezón. Después la otra dijo, bueno, a mí no me dolió, porque bueno, entonces otra me escribió, de hecho, una chica de Chile me escribió y me dijo, Keren, lo que pasa, o sea, por ejemplo, una mamá primeriza, por ejemplo, como tú, ¿cómo tú vas a ver que el niño está agarrando mal el pecho, o sea, el seno, el areola, la cuestión? Y entonces yo he estado viendo más o menos videitos sobre eso e informándome, pero, por ejemplo, amamantar se supone que no debe doler. No debe doler. Y yo creo que en una ocasión que estábamos comenzando te mencioné eso. Es importante que todas las mamás sepan que el suceso de una no tiene que ser el tuyo. Nunca compares tu trayectoria de lactancia con ninguna otra mamá. Como tú dijiste, realmente no debe doler, no se supone que duela. Si te duele, es porque hay algo mal. En este caso sería, estás posicionando mal al bebé o esperaste que el bebé tuviera mucha hambre y ya no tiene ganas de estar en el seno, o el bebé ya se acostumbró al tetero y por eso no quiere venir al seno, pero no está supuesto a doler. En el sangrado de lo que te dijo una de tus amigas, podía haber sido que el bebé la agarró mal. Si el bebé la agarra mal y ella continúa con el bebé ahí, pues entonces le va a doler y va a sangrar. Lo correcto es destetar al bebé, o sea, quitarlo del pecho e intentarlo nuevamente hasta que él agarre como debe de ser. La forma correcta para el bebé, para tú saber que el bebé lo está agarrando bien, es que él no está supuesto a agarrar solamente el pezón. Vamos a decir el seno, el bebé está supuesto a abrir, tiene que esperar a que el bebé abra grande la boca, entonces que tome no solamente el pezón, pero parte de la areola. Así tú sabes que el bebé está correctamente. Otra cosa, otra salvedad, si tú te das cuenta que tú hiciste correctamente la posición y aún así te duele, entonces debes de chequear, ya sea con tu pediatra o con un consejero lactante que tengas alrededor, chequear que el bebé no tenga tongue tie. No sé si has escuchado. Frenillo, ajá, perfecto. Eso es que el cielo de la boca está pegado, entonces no le da la facilidad al bebé de abrir grande para poder amamantar. Entonces ya esa es otra circunstancia que no permitiría una mamá, en cierto caso, si no es que se le es cortado al bebé, pues entonces eso le impediría a ella poder hacerlo. Ay, Jesús, o sea, tú te imaginas, o sea, por eso es que yo digo que a mí me gusta informarme, porque, o sea, a mí me pasa algo así, y yo digo, ¿y qué le pasa a mí? ¿Y qué me pasa a mí? Y es una cosa súper sencilla. Sin embargo, que uno se vuelve loco. Perfecto. Si tú tienes la información a mano, pues entonces cuando ya tú ves eso, tú dices, ok, tranquila, tú no te vas a alarmar, ni te vas a poder preocupar, ay, no puedo amamantar ni nada de eso. No, sino que tú vas a decir, ok, vamos a probar todas las alternativas, vamos a descartar cuáles pueden ser las posibilidades y estás más tranquila, no está ese estrés que muchas mamás tienen de que, ay, no lo pude lograr y esa frustración. Todo lo que hay que ver qué cosas pueden estar influyendo en el que no podamos hacerlo correctamente, de la forma en la que nos los pintan, que es todo hermoso, todo bello, que estuvimos hablando de eso, realmente, y yo voy a ser honesta con eso, porque no quiero pintar una expectativa que no es. Es muy bonito el amamantar, o sea, tú creas una conexión con tu bebé increíble, que eso no se puede describir.
Sin embargo, hay obstáculos, hay barreras que a veces te lo hace difícil, no imposible, pero difícil. Entonces, bueno, que uno vaya con esa mente abierta de saber, bueno, yo voy a tratar no con negatividad y que, ay, yo tal vez no pueda, no, ve con tu mente positiva, pero si no sucede, tranquila, tranquila, y no te sientas mal porque no puedes amamantar, porque no es lo último de la vida, hay otras opciones, existe lo que es la pompa, tú te puedes extraer, no me quiero adelantar, que eres, o dime si es que tú vas más adelante, que como tú decías, alto paso. Sí, no, con respecto a eso, de nuevo, volviendo a eso, porque una chica me contestó por el Facebook, ella tiene dos hijos, y ella me estaba diciendo, no, lo que pasa es que la gente, como que lo que trabajan en esa área, como que dicen que no duele, como para no darle miedo a lo primerizo. No. Que para que uno diga que no tenga miedo, que no sé qué, porque honestamente varias personas me han dicho, ay, mija, sí, a mí me dolió, que no sé qué. Y yo me quedé como, ay, Dios mío, ayúdame, porque, bueno, mira, voy a contar algo. En el 2011 a mí me hicieron una reducción de busto. Entonces, me hicieron esa reducción, el doctor me dijo, tú no vas a tener problema para lactar, tranquila. Uh-huh. Porque yo en ese tiempo ni pensaba en eso, porque yo tenía como, no sé, yo no estaba, yo ni novio tenía, nada. Uh-huh. Pero realmente él me dijo, yo le hice una cirugía a sí mismo, a una muchacha, ella mamantó súper bien, tranquila, que no sé qué. Y mira, yo ni me estaba percatando de ese detalle hasta que lo leí los otros días y yo dije, ah, bueno, pero mira, qué bien, ok. Entonces, si a eso yo le añado que duele, como que yo dije, como que, ¿entiendes? Como que medio que me he asustado. Sí, pero mira que, para que tú veas lo importante, que tú acabas de mencionar que eso en cualquier pensamiento de una madre diría, oh, tú ves, ya, yo no puedo. De por sí ella misma dice, si, por ejemplo, si tuvo algún tipo de cirugía en esa área mamaria, entonces ella dice, oh, no, yo no voy a poder amamantar porque he escuchado, pero realmente no es así. Yo le aconsejo, mamis, consulten con su médico, háganle las preguntas del lugar. Aunque usted piense que es la pregunta más tonta, pregunten, porque hay solución para todo. Inclusive en esos casos, la única forma en la que el haberse hecho alguna operación de reducción o aumento puede afectar el tu lactar es si el tipo de operación obstruye lo que son las glándulas mamarias. Si eso no es así, pues entonces tú estás good to go. Tú puedes hacerlo también. Ok, claro, sí, porque yo también estaba leyendo eso como de los implantes, la gente que se pone implantes, eso, que ahí sí ya es como más delicado. Y déjame ver la otra pregunta. Hasta ellos pueden. ¿Cómo fue? Hasta las personas que se hacen implantes pueden, si la operación fue hecha de manera que no obstruye las glándulas. Okay. Ok, oh, wow. Pues solamente hay que informarse. Okay. Perfecto. Ahora una pregunta, o sea, algo que yo me puse a pensar, o sea, ¿todas las mujeres podemos lactar? O sea, ¿toda mujer puede lactar? O sea, ¿hay algo que impida que diga no? Yo, como yo tuve en un vivo y una muchacha dijo, no, que a mí no me salió leche, o que a mí, o que ya yo no tenía leche, qué sé yo, o sea, era como que yo me quedé como que, ok, entonces, ¿todas podemos o no? Ok, so, ese es una parte bien tricky, como yo digo, porque realmente, como yo te decía anteriormente, todas estamos diseñadas para eso. O sea, el cuerpo de nosotros, Dios lo hizo perfecto y sí podemos. Al menos con la salvedad de que haya un problema médico que no te lo impida. ¿Entiendes? Por ejemplo, lo que dijimos del implante anteriormente, si está mal colocado, tú no vas a poder, lamentablemente. Pero en cuanto a poder, sí podemos. Sí. Ahora bien, existen, como decía, barreras que podrían evitar el que tú lactes. La mamá que dicen, por ejemplo, que, oh, yo no producí leche. Esto es un proceso bien, que tienes que tener paciencia. Para lactar hay que tener paciencia. La leche no va a venir de un día para otro. Lo que pensamos de que, oh, vamos a llenar un galón de leche. No. Usted acabó de dar a luz. Su cuerpo tiene que leer que su bebé ya está aquí. Por lo que entonces
hay que darle tiempo también. En los días que usted esté, los primeros días que esté en el hospital, usted no es que va a llenar ni siquiera una onza, ni siquiera una onza llevamos nosotras. Lo que vamos a producir en ese tiempo es el colostro, que en español... Sí, el colostro, ajá. Ajá. Eso es lo que vamos a producir. Y esos son... mini mesas, o sea, son bien pequeñas. Si tú te das cuenta, si tú tratas de extraerte, eso me sucedió a mí en el hospital. Yo estaba y yo dije, ah, pero yo no doy leche. Le digo yo al doctor, ¿y qué va a hacer con mi hijo? O sea, se va a quedar con hambre. Pero era lo mismo, no estaba informada. Eso fue para mi primer bebé. Yo pensaba que yo no podía lactar porque no me estaba saliendo nada. Y esa es otra cosa, el tamaño de los senos no tiene nada que ver para tú producir mucho o producir poco. Para las esa algo de salvedad. Claro. Porque yo pensaba así, yo dije, ah, bueno, con razón, es que, porque, imagínate. Pero realmente no es así. Unas somos bien bendecidas, otras no tanto. Te voy a hacer un paréntesis, sigue pensando lo que tú estabas diciendo. Uh-huh. Realmente yo toda la vida he tenido mucho seno, o sea, hasta una reducción tuve que seme. Sí. Entonces yo pensaba eso como que, yo decía, ah, no, pues yo voy a dar mucha leche porque aquí tiene que haber mucho. Pero realmente... Mira, realmente, mi hermana, por ejemplo, mi hermana menor, ella tiene hasta más que yo, y ella tiene un niño, ya Toivo tiene como, creo que va a cumplir 5 años. Ella me dijo, mija, no, o sea, al principio yo estaba, guau, wow, porque yo también, o sea, como que ella no estaba tan informada sobre eso, y también como que no fue que fue una lluvia de leche, creo que no, o sea, y es que eso no tiene que ver, y yo como que, oh, ok, bueno. No, eso es definitivamente así, porque lo que estaba diciendo anteriormente es que uno piensa que uno no puede producir porque no ve un flujo constante, un flujo grande desde el inicio, pero eso toma tiempo, definitivamente okay. Toma tiempo. En los primeros días del hospital, no espera, solamente siga pegando al bebé, aunque usted vea que no bote muchísimo, no importa, siga porque se está alimentando. Tenemos que recordar que el estómago del bebé recién nacido es bien pequeño, del tamaño de una canica. So, dos gotas que tú le des, eso lo llena, él está satisfecho. Hay bebés que son comelones, entonces hay mamás que dicen, pero yo le doy, y a los 2 minutos ya está. Las madres que amamantamos, bueno, que lactamos, porque ya no lo estoy haciendo porque mi bebé es tan grande, pero las madres que están lactando tienen que saber que es a demanda. El bebé le da hambre 5 minutos, como le puede dar cada 15, cada 20, cada 1 hora, cada 2 horas. So, no hay un tiempo que tú puedas poner un frame que tú digas, oh, cada 3 horas voy a alimentar a mi bebé, sino que es al deseo del bebé. So, es asunto de tiempo. Sí podemos producir, lo que hay que darle es tiempo. Otra cosa, el producir mucho o poco depende de qué tanto tú pegas al bebé. Si tú pegas a tu bebé nada más 2 veces al día, obvio que tu producción va a bajar y no va a ser lo mismo. Ahora, una madre que constantemente pone al bebé al pecho, pues entonces va produciendo, porque el cuerpo, te digo que es una cosa increíble, el cuerpo ve que tiene que producir para ese bebé cada cierto tiempo, entonces se apura en producirlo a tiempo. Pero si tú, por ejemplo, estás lactando cada 2 horas, pues entonces va a esperar a las 2 horas para volver a producir esa leche. Okay. El truco aquí es simplemente constantemente pegar al bebé. Si por alguna razón, no es lo más recomendable, pero si por alguna razón la mamá está cansada o el bebé está durmiendo o no sé, no deje pasar mucho tiempo sin lactar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te extraes la leche. Eso es lo más recomendable. So, si tú no puedes lactar al bebé de una vez o con regularidad, pues entonces te extraes la leche y así le mandas el mensaje al cuerpo normal, como si fuera el bebé, pero tú lo que te estás extrayendo. Y sabe que está vacía, pues entonces hay que llenarla otra vez. Ok, bueno, Yudelka aquí dice, paciencia es la clave. Yes. Y muy importante el apoyo del esposo, porque hay que dedicarle mucho tiempo. Dice también, la alimentación tiene más que ver que el tamaño del pecho. Exacto, lo que estábamos diciendo, que... El tamaño no tiene que ver nada. Sí, exactamente, no tiene nada que ver. Ok, ahora yo tengo una pregunta con respecto al tema del banco de leche. O sea, como yo dije en mi video, yo pensaba como que el banco de leche era para las mujeres que salían a trabajar. Recuerda, porque escuché también en tu podcast. Y después yo dije, vi que no, que realmente, o sea, eso no tiene que ver. No. Que tú lo puedes hacer, no hay ningún problema. Entonces yo tengo una pregunta.
ese banco de leches, esa leche, ¿dónde yo la voy a poner? O sea, yo la voy a poner en el freezer, la voy a poner en la nevera, ¿dónde va eso? Yo no tengo ni idea, ¿eh? Mira, Keren, yo estaba igual que tú al principio, o sea, requete confundida porque es bien.